Bueno, amigos, pues aquí tenemos el primero. Es un ladyfish. Por supuesto, lo vamos a soltar. Ahí está, amigos. Brincan súper bien cuando las enganchas. Buenísimo ladyfish, amigos. Miren, amigos, qué grande está este. Ahí lo tienen. Realmente que sí halan súper bien, me encantan cuando brincan. Y ya le enseño con qué lo hemos cogido. Voy a soltarlo. Bueno, pues ese ladyfish, el segundo, lo hemos agarrado con este rapala, X-Rap. Es un rapala de 10 centímetros. ¿Está? Vamos a seguir probando a ver. Este rapala es mucho más liviano con los otros flotadores que he estado pescando, pero nada mucho mejor. Buenísimo robalo, amigo. Ahí está, amigos. Miren qué belleza. Hoy la picada ha estado un poquito difícil, pero el primero que se me tira hoy. Miren, amigos, qué belleza. Debe tener un promedio de 6 libras. Sinceramente está requete bueno. Pero lamentablemente hay que soltarlo. Recuerden que las regulaciones han cambiado. Ahora mismo en la Bahía de Tampa, en la zona del Southwest, hay que cogerlos y soltarlos, así que vamos a soltarlo, amigos. Vamos a soltarlo. Ya está listo para ir, ¿ok? Súper bueno, amigos. Eso va para ustedes.
Ese robalo lo hemos capturado con este señuelo. Es un lipless minnow. Aquí está. Es un color amarillo por arriba, dorado y naranja por abajo. Miren la paleta. Pues ya me emocioné. Sigamos tirando a ver qué pasa. Lo soltó. Creo que era un ladyfish, amigo. Se enganchó de nuevo, amigos. Sinceramente, esos ladyfish pues tienen una magia que en cuanto se enganchan dan un brinco y se desenganchan como si nada, pero halan súper bien. Mira, y se desenganchan. Tienen una magia, amigo, que se desenganchan de una. Sinceramente no los entiendo. Ahí está, amigo. Hoy es el día de los ladyfish. Vamos a soltarlo. Otro chiquito. Ven eso, amigos, cómo salta. Bueno, amigos, pues sinceramente a estos ladyfish, en vez de llamarlos así, yo le pondría algo como cirquero, como voladores, brincadores, porque de verdad que cuando se enganchan, cuando se ven enganchados, empiezan a dar brinco y se vuelven locos. Se desenganchó, amigo. Agua. Y se me desenganchó de nuevo. Se me han desenganchado ya como 4 o 5. Lindo lady, amigos. Ahí está, amigos. Miren qué belleza es. Ahí está. Buenísimo. Vamos a soltarlo. Este pez, muchas personas, este pez tiene demasiada espina. Realmente para pescarlo se pesca súper bien, pero tiene demasiada espina. Hay muchas personas que lo que hacen es sacarle los filetes y entonces eso lo que hacen es molerlo y así sabe riquísimo. Súper.
Ahí está, amigos. ¿Ven? Delante de mis ojos, no me dio chance ni a tocarlo. No sé cómo lo hacen, pero tienen una magia para desengancharse. Miren, amigos. Wow, esta marea está bien, bien agresiva. Miren eso. Anda que sube y baja rapidísimo, amigos. Miren eso. Anda por ahí ahora y viene para acá de una. Wow, está limpiando. Miren eso, amigos. Bueno, amigos, pues ahí lo tienen. Es una cherna. Vamos a soltarla. Está muy chiquita, así que la vamos a soltar, ¿ok? La marea anda un poquito agresiva hoy. Ya me he mojado todos los zapatos. Aquí está. Miren eso, amigos. Aquí en la bahía de Tampa, sinceramente, existen los cambios de marea más raros que yo he visto. La marea está bajita, como pueden ver, no hay olas, no hay nada. Y de buenas a primeras empieza a bajar, miren. Miren eso, amigos. Estamos hablando de un cambio de marea como de un metro. Yo estaba parado en esas piedras y de buenas a primera, así de pronto, todos los pies me lo he mojado. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Lamentablemente, ese cambio de marea así tan brusco como que ha parado la picada de los peces. Aquí tienen el señuelo con el que más me ha funcionado hoy. Hoy probé varios, probé un Rapala X-Wrap, probé también el cabecirrojo, nada con el cabecirrojo, probé el dorado, el que es con el que he cogido todos los robalos, pero sinceramente con el que más resultado me ha dado ha sido hoy con este. Ahí lo tienen, tírenle un vistazo de nuevo. Es amarillo por arriba, dorado y naranja por abajo. Aquí arriba dice 115. Aquí está. Y nada, pues, si realmente lo pueden conseguir, yo lo estoy consiguiendo en Walmart. Si lo pueden conseguir, un promedio de 7, 8 dólares también. Ok, pues si lo pueden conseguir, pues se lo recomiendo. Aquí está. Y nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero, amigos.